Bueno, vamos aquí. Este, estás aquí... comentando, no puedes, Gambo. Sí, no, no puedo. Estoy en Knight contra Yannick. Vamos aquí. Siento que esto va a ser un buen set. I can feel it que va a ser un buen set. Honor Twin Knight contra Super Yannick. Super. ¿Cuál es ese Super? Eso es de aquí. Bueno, dice UPR, pero ese no, UPR. No es sobre UPR. I'm pretty sure que es Super. O sea, sin la E. Ya. Yeah. Ah, ok. Sí, porque solamente no se puede tener 5, tiene que ser 4. Ah, ok. Okay. Yeah. Mala mía. O sea, mira, Honor es HN, Honor es HNR for a reason. No, aquí tenemos el primo para PS2. Aquí, si él coge Town and City, pues siento que es mucho más. Mucho más appropriate. Ajá. Aunque bailes también a veces. Sí. Mata horizontal bien temprano. So. Sí, eso es cierto. Bro, tienes razón que contra Ensen es peor. Pero, sí, pero Yannick está. Está cooking. Sí, está bien, bien activo ahora mismo. Y Baile es un personaje que tiene tanto bread and butter confirms que matan. Siento que hace su game plan bastante streamlined. Es algo que siempre he pensado que es un super strength de ella. Como que tiene tantos confirms que matan. Y ahí está el de Fox. Hablando de confirms. Hablando de confirms que matan, ya. Pero siento que eso es un strength que tienen. Like, tener eso es un strength tan grande. Como que hay otros personajes que estroglean tanto con esas cosas. Y ese nerd de Violet también, o sea, eso hace todo. Sí, se mueve omnipotente. Por cada weakness que ella tiene, yo creo que ella tiene un strength que, like, more than makes up for it. Uh-huh. Por eso este personaje es bastante viable. Oh wow, raw forward smash. Gets punished. Okay, scrapping a lead. Fares. Fairsy down tilts, buscando ese down tilt a up air. Viene esquivando todo bastante bien. Buscando su propio nair ahí, ya mismito. Oh wow, y Edgeguard. Y vuelve, nice. Fox Edgeguarding Violet? Sí. ¿Cuándo tú ves eso? ¿Cuándo tú ves eso? Nunca. En verdad me gustó. Salió bien afuera y yo no lo hubiera esperado. Yo no lo hubiera esperado. Eso solo pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ay, Twin. Twin prendió. O sea, se está llevando todo. Muerto. Ya, yeah, ahí está el confirm. Y no. Sí, pero lo que le falta a Twin es un Nair up smash y ya. Ok. Pero Baile es un personaje que hace buen damage. Twin no se puede dormir aquí. Mil gracias. Ay, esto es gracias. That could have been worse. That could have been bad. De verdad que sí. Siguiendo el upper, pero fue al Air Dodge Free, así que man, ahí está. Yeah. Buena, well, buena. Clean, fue un clean game. Y Yannick tuvo oportunidades para volver ahí. Tuvo esas dos interacciones que fueron scary después de que pegó el up y después que... Casi pega el down smash. Sí, ese down smash un poco ambicioso, pero... siento que si hacía otro confirm, maybe podía coger el porciento... suficiente para buscar sus kill confirms. Uh-huh. Regardless, muchas oportunidades de ambos. Final City. Bueno, él ganó, pero de qué hablo. No, creo que cambiaron a Small. Sí, parece. Sí. Small, ¿verdad? Ya, yeah, a Yannick le gusta mucho este stage. Siempre que juego con él, siempre vamos gentleman por él. ¿Qué?
Yeah, ah, eso, okay, sí, eso sí, fue, sí, 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 eso fue el bug. Okay, vamos a game 2. Yeah. Plus 1. No es por nada, pero es el mejor skin de Byleth, like by far. De Byleth, ese rojo, ¿te gusta? Claro. Está bonito. Me da Vampire, me da, ¿cómo se llama este? Dracula. No, no, Belmont vibes, me da Castlevania vibes. Ah. Yeah. Es verdad, es verdad. Yeah. Castlevania is a great show, si no lo han visto, lo recomiendo. No lo he visto, no lo he visto. Really good. Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Ok, y Twin Nine empezó como terminó. Tiene bastante momento. A él le encanta ese jab. Sí, hace mucho por ciento. ¿Otra vez? Otro Nair, pero él vuelve. Sí, de esa sí, pero está saliendo un montón, o sea, respect. Está poniendo la presión. Ese burst option de Saiki. Wow. Wow, roleó en el buen ledge. Buen pressure. Sí, sí, buen pressure. Pero Yanni, roleando ahí en el ledge. Siento que un poquito de panic. Casi. Ok. Y aquí Yanni tiene la oportunidad. Wow. No fear. No sé, yo, 77 ya. Yep. Oh wow, él está él está feeling himself, míralo. Ok, buena, buena. Sí, pero tiene 92. O sí, sea, sí, sí, tiene el extra card y aquí tiene el juggle. A ver si consigue ese upper. Yannick va a necesitar bastante para volver en este juego. Like, he needs a lot. Vamos a ver si esto empieza. Side. Uy, está bien, Opi. ¿Qué? No, 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 es que esto no, Dios mío. Eso fue un DLC moment. No, acho, mano, es que este juega a veces, mano. Brother, ¿qué fue eso? Los vi, loco, él estaba en 20, como en 30 antes del combo. Uh-huh. Y lo mató after hit en 50. Like, ¿qué es eso? Mira, ¿qué pasó? Yo paré de mirar después de eso. No, 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 va 1-1. Sí, es que no viste lo que pasó. Ricky. Le hizo Obby en 30, downer, y lo mató en 50. Like, off the top. Como que off the top. Like, what? No entiendo cómo downer manda para arriba, pero... Pues. Yo no entiendo, porque ese es el weak spot, right? So, ¿por qué mata? Sí. ¿Por qué mata? O sea, Twin empezó bien, pero después de ese cheese... Ya, yeah, Twin estaba ganando todo el juego hasta que pasó eso, literalmente. Ya lo, yo defendía a Byleth. Yo decía, Byleth es bastante honesto. Never mind. He's kind of honest. Bastante predecible. Never mind. Never mind. ¿Qué está pasando? El coso de esto. Mira, cojan un official adapter somewhere, por favor. ¿Me va a pasar eso? Ah, eso pasa cuando son los fakes. Ya, yeah, creo que sí. Eso fue lo que escuché por ahí, que son los fakes. Ah, we go to the next game. Aquí va el Town and City. Hopefully no le pase lo que le pasó en 20, en 10 esta vez. Empezó como el último. Sí. Dominante, yes. Pero... Oh, qué justo. Wow, justo. Nada, pero... No ha dejado que eso lo, tú sabes, que lo, claro, faces en.
y eso es lo importante. Y bueno, ¿qué es? ¿No era Osmash? Sí, sí, era Osmash después del primero, pero no sé. Está en mes en full, eso no, no pasa nada. Es parte de. Estaba nervioso, quizás. Puede ser. Todavía sigue en una buena posición. Mm-hmm. Vamos a ver más chances. Fair pegado y era matado. Yannick está... not quite, pero Yannick poniendo presión on stage. And that's scary for Fox. De nuevo, no sé si estoy de acuerdo con el stage pick. Yeah, I can see it. Es que él sigue volviendo a este stage, pero no sé. Eso le gusta. Yo creo que lo usa para dash attack a Valkyrie, yeah. Todo. Claro, pero Yannick está struggling matar un montón. Está en 190 y está en serie. Él tiene que parar de ir a este stage, más que nada. Ok, consigue el back. 207. Yeah. Está bien. Todo sigue estando bien. Ya, no se puede dormir y ahí está. Uf. Oh, wow, no pegó. El deck salió bien rápido. Oye. Se ve bien cómodo este juego, Yannick. Ok. Están jugando bien paciente y eso es tanto por ciento que acaba de hacer, mano. Yo de momento pensé que iba a pasar lo mismo. Que usar el downer. Bueno, si lo hacían cero, eso me borren el personaje. Consigue Bear. Eso no era Bear, como tú dijiste ahorita. Dash Attack Bear. Este depende mucho si le pega con el late hit. Y es como que percentage based, tiene chorro cosas. Como que Kindred te contesta eso mejor. Sí. Que Dios te Dios descanse, Kindred. No lo hemos visto hace tiempo. Ay. Ah, no, 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 espero demasiado tiempo. Ya, y eso, mira, tiene otro chance todavía aquí. Wow, sí, interrumpió lo que yo sea te que fuera a salir. Le encanta ese jab. Sí, interrumpió lo que iba a salir, so, y ahí ya está. Él tiene que parar este stage, de verdad. No le ha resultado en ningún juego. Hoy, por lo menos, obviamente. No, es verdad, siento que llevan tres juegos corridos que pierde aquí. Posible que no sea, no vuelvas, Dios mío. Es un hombre de convicción. En verdad yo soy igual, pero at some point yo reconozco que hay que cambiar. Hombre de convicción. Todavía tiene chance. Ese... claro, siempre está la oportunidad. Exacto. Y ese juego no fue tanto... no fue tanto... ¿cómo se dice? Cosas, tú sabes, así bien random. Eso fue él. Y cuidado acá atrás que se está cayendo. Ah. ¿Qué está pasando? Ay, Julio no. Mira, Ricky. Dale, gracias. Sí. Gracias, igual. Gracias, mano. ¿Por qué? Ok, gracias. Ok. Jaquín Twin con la oportunidad de... ahí por lo menos lo pudo matar. Sí. Y ahora tiene otro lead aquí. Vamos a ver qué saca con esto. Mano, los bailes siempre tratando de cogerte con el OP ahí en el cheese. Sí, con el cheese. Nos vemos. Okay.
defiende y jugando bastante bien para que nada de eso le pegue. Oh my god. No sé, no me gusta. Siempre va por eso. Ya van tres veces que lo falla. Like, tiene un down tilt seguro ahí. Like, oh. Yeah. Doesn't matter. Okay. Y manteniendo la presión súper bien, estos strings están bastante tight, ya no se ha podido salir de ellos. Buen cross up ahí en el tipo del downer. Yannick sintiendo un poquito la presión. Ay, no, por favor, no, 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 no. That was close. Bueno. Esa pausa, what? Wait, estaba pensando. Buscando aquí el backer, a ver si lo voy a conseguir. Oh, man. Esto no me está gustando. Nope. Yannick. Ay, no sé. Yannick tratando ahí de acabar el stock y un poquito este over aggressive de su parte. Ok. There. Yannick struggling un poco matar a Fox. Y I say that y un forward tilt and does it. The curse is real. Yeah, the curse. Y está el juego completamente bien, really. ¿Qué no hace ese nerd? Dios, bueno. Okay, jab. He loves that jab. Estaba más en el brinco. Yeah. Oh, oh. Yo pensé que iba a pasar lo siempre mismo. Siempre me da miedo. Cuando lo vaya arriba me da miedo. Ay, espérate. Ok. Ok, Twinney aquí tiene la oportunidad para mandarnos un Game 5. Yannick. En realidad no necesita mucho. Siento que... Sí. No shot. Ok, ya. Yeah. Casi lo tenía ahí. ¿Qué? And that's gonna do it. Just near a latch attack. Bread and butter. Se muere demasiado temprano. A la derecha. O sea, vertical, horizontalmente. Sí. Y Yannick. 3-1. Favor de Yannick. Yo se lo voy a decir ahorita, by the way. ¿Sí? Lo del stage.